Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, hermosísimo día hoy, último día del mes de mayo, un mes largo, 31 días. Hoy, martes 31, pues tenemos la fiesta de la visitación. María Santísima que visita a su prima, el Santa Isabel. Una fiesta sumamente hermosa, llena de luz, de paz, de contenido. Y me encanta, hermanos y hermanas, esa conexión que hace Lucas entre la Anunciación y la Visitación. Porque refleja Lucas con estas dos escenas, nos dice quién es esta mujer, de qué vivió esta mujer. Esta mujer vivió para Dios y para los demás. María pronta siempre al cumplimiento de la voluntad de Dios y María pronta siempre para servir a los demás. Este es un evangelio preñado de sentidos, lleno de doctrina, lleno de espiritualidad, la visitación. Felicitamos a nuestras hermanas de la visitación y a las hermanas de clausura que están en Puerto Plata, están en Higüey, en Enea. Que Dios bendiga a estas hermanas que se dedican a la contemplación, inspirada precisamente en esta escena de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Nosotros los hermanos, hermanas, la comunidad de hermanos pobres de San Francisco y la comunidad de clausura que tenemos en La Vega, hermana franciscana, hermanas pobres de San Francisco y Santa Clara, y la comunidad de Valiente aquí en Santo Domingo, las hermanas pobres de San Francisco, Santísimo Sacramento. Cuando rezamos el Santo Rosario después de cada misterio, decimos: María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Que el saludo de María Santísima nos comunique el don inefable del Espíritu Santo y nos haga conscientes de quiénes somos. Somos hijos de Dios. Y repito esta oración a María Santísima después de un misterio. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Nosotros buscamos, hermanos y hermanas, esta conciencia, la conciencia filial. Ya sabemos, hermanos y hermanas, la definición de conciencia en esta escuelita. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la autopercepción del sí mismo en el presente. En un lenguaje más sencillo, como el conocimiento que el yo profundo tiene de sí en el presente. Por ejemplo, en este preciso instante yo soy consciente de que estoy delante de una cámara. Yo soy consciente de que tengo un rosario en mi mano derecha, que muevo mi mano derecha, mi mano izquierda, que estoy de pie. Soy consciente de lo que hago aquí y ahora. Eso es la conciencia, el conocimiento que el yo tiene en el presente. Y recordarle estas cuatro certezas que son, digamos, como certezas, toda certeza es un acto consciente. La primera certeza, yo existo, estoy vivo, por eso actúo, por eso interactúo, por eso me muevo,
estoy vivo. Es la primera certeza. La segunda certeza, yo soy un ser humano. Yo no soy un cuadrúpedo, yo no soy un ave, yo no soy un pez, no soy un reptil, no soy un árbol. Yo soy un ser humano. Segunda certeza. Tercera certeza, yo soy un hombre. Yo no soy una mujer. Mi género es masculino. Ya, yo no soy una mujer, yo soy un hombre. Tengo la certeza absoluta de que soy un hombre. Y la cuarta certeza, yo soy Fray José. La conciencia de mi identidad, yo soy Fray José. Puede haber en el mundo otros Fray José. Y de hecho creo que hay un religioso franciscano, no sé si en Chile o en España, que tiene mi mismo nombre, Fray José María Guerrero. Pero yo no soy ese Fray José María Guerrero, yo soy Fray José. Bien, entonces esos son los cuatro niveles de certeza. Yo existo, y es el yo existo. El yo tiene conciencia de que existe. Segundo, el yo tiene conciencia de que es un ser humano. En el presente, el yo tiene conciencia de que es un hombre y el yo tiene conciencia de que es Fray José. Ahora falta, hermanos y hermanas, la conciencia más profunda, la certeza más profunda, la conciencia de que soy hijo de Dios. Entonces siempre explicamos que aquí la lógica no sigue su curso. Yo existo y por eso actúo, porque existo. Pienso, reflexiono, etcétera, etcétera. Yo soy un ser humano, actúo siempre como ser humano. Yo soy Fray José, actúo siempre como Fray José. Y soy un hombre, actúo siempre como un hombre. Yo soy Fray José, yo soy, perdón, hijo de Dios. Pero yo no siempre actúo como hijo de Dios. ¿Y por qué sé que no siempre actúo como hijo de Dios? Porque peco. Y los hijos de Dios no pecan. Porque no siempre amo a Dios con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el ser. No siempre obedezco a Dios. No vivo, por ejemplo, Dios es santo. Un hijo de Dios refleja la santidad de Dios. Pero nosotros tenemos que profundizar, hermanos y hermanas, en la conciencia de mi conciencia, de mi yo soy más profundo. Mi yo soy más profundo es que yo soy hijo de Dios. Otro aspecto importantísimo. Cuando yo sepa realmente que soy hijo de Dios, yo voy a vivir en una alegría permanente. La alegría de los hijos de Dios. ¿Cómo yo no voy a alegrarme sabiendo que el ser más inteligente, el más bello, el más poderoso, ese ser es mi papá y me ama? O sea, esa conciencia de que el ser más bello, el más inteligente, el más poderoso, el ser que es eterno, que siempre es, ayer, hoy, siempre, ese ser es mi papá y me ama. Ahora yo veo como que a veces estoy triste, melancólico, no danzo la vida en una alegría permanente. Eso es una evidencia de que yo no sé quién soy. No sé que Dios es mi papá y me ama. Pablo dice, por ejemplo, experimenten el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Entonces pedimos a María que nos visite, que nos salude, para que se despierte en nosotros la conciencia filial. ¿Y por qué rezamos así? Porque cuando María visitó a su prima santa Isabel, Isabel recibió el don del Espíritu Santo. E Isabel sabía que María estaba embarazada por el Espíritu Santo y que ese ser que portaba a María era Dios. O sea, cuando María visita a Isabel, Isabel queda llena del Espíritu Santo. E Isabel se alegra y el niño se alegra.
Entonces, hermanos y hermanas, cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos dé esa conciencia de que somos hijos, también brotará en nosotros la alegría, una alegría permanente. Dios es mi Padre y me ama. En esta hermosa fiesta de la Visitación, pidamos a María Santísima que nos visite, como ella visitó a su prima Santa Isabel, que nos salude, como ella saludó a su prima Santa Isabel, y que se despierte en nosotros la conciencia filial, que así como Isabel quedó llena del Espíritu Santo y el niño saltó de alegría, también nosotros quedemos llenos del Espíritu Santo con la visita de María y demos saltos de alegría al saber quiénes somos, hijos de Dios. Porque el Espíritu Santo es quien se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. La Biblia nos ilumina, hermanos y hermanas. Hoy tenemos el inicio del Salmo 48, verso 2. Dice: Dios es nuestro refugio. Grande es Yahvé y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Está su monte santo. Grande es Yahvé y muy digno de alabanza. Que su nombre sea alabado, que su nombre sea glorificado, que su nombre sea ensalzado, exaltado en la ciudad de nuestro Dios. Hoy en la iglesia, la ciudad de Dios, está su monte santo. Su monte santo. El monte Sion, el monte Sinaí, los montes donde Dios gusta encontrarse con sus hijos e hijas. Hermanos, hermanas, que este bellísimo salmo, la Biblia de Jerusalén lo intitula Sion, monte de Dios. Ya hay un lenguaje simbólico, hermanos, hermanas. El monte de Dios es tu corazón. Lugar de encuentro con tu Dios es tu corazón. Allí tú baja al corazón, baja tu corazón y entra en intimidad con Dios. El mismo Jesús, cada vez que tú comulgas, se entroniza en tu corazón. Jesús se entroniza en tu corazón. Tu corazón es la tienda del encuentro con tu Dios, como Moisés tenía la tienda del encuentro. Tu corazón es el monte Sion, donde tú te encuentras con Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Grande es Yahvé y muy digno de alabanza. Alabemos a Yahvé, nuestro Dios. Alabemos al Padre, nuestro Dios. Alabemos al Santo, nuestro Dios. En la ciudad de nuestro Dios, digno de alabanza en la iglesia, está su monte santo. El monte santo es tu corazón, donde Dios habita. El monte santo también es el altar donde se celebra la Eucaristía. El monte santo es también el templo donde se reúnen los hijos de Dios, la iglesia. El templo, la iglesia, donde se reúnen los hijos de Dios. Hermanos, hermanas, que ese monte santo, que es fundamentalmente tu corazón, esté siempre limpio para que se cumpla en ti esa hermosa bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Hagamos, hermanos, hermanas, nuestra oración de la filiación divina en este día hermoso, 31 de mayo. Último día del año, fiesta de la Visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar
hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Hermanos, hermanas, de nuevo con ustedes en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. Hoy en este día especial, fiesta de la visitación de María Santísima, su prima Santa Isabel, el Evangelio que nos propone la Santa Madre Iglesia, precisamente la visitación, Lucas del 1, Lucas 1, 39 al 56. Lucas 1, 39 al 56, leer este bellísimo texto. Encontramos también el cántico de María Santísima, proclama mi alma la grandeza del Señor. Hay muchos puntos, hermanos, hermanas, que destacar en esta fiesta. Y el primero, como les decía, hay que conectarlo con la Anunciación. Lo primero que hay que destacar, hermanos, hermanas, que María Santísima, antes de visitar a su prima Santa Isabel, ella recibió la visita más extraordinaria que jamás un ser haya tenido de parte de Dios. Ella ha recibido la visita más extraordinaria, más excelsa, más sublime que jamás un ser humano haya tenido en la historia de la humanidad. Que María recibe la visita de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es portadora en su seno, en su ser femenino, de la gracia. Alégrate, María, leemos en la Anunciación. Esto es importante, hermanos y hermanas, por un principio de la revelación fundamental en la interacción de Dios con sus hijos e hijas.
Y el principio es que Dios toma siempre la iniciativa. Dios toma la iniciativa de visitar a esta muchacha. Y otro principio es que lo que marca, digamos, una relación auténtica con Dios, el punto de partida de una relación auténtica con Dios es una experiencia mística de Dios. Esto es lo que marca, por ejemplo, la vocación profética. Una experiencia mística, trascendente, del misterio de Dios. Pero repetimos, ningún ser ha tenido un encuentro tan profundo con Dios como esta muchacha, joven, 17, 18 años, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces María, llena de Dios, permeada de Dios, María visita a su prima Santa Isabel. Pero la mujer está grávida de Dios, grávida de Dios. Porta en su seno la Trinidad, porta en su seno el Verbo de Dios. Entonces, busquemos también nosotros, hermanos y hermanas, esta experiencia mística. Nosotros hablamos de la experiencia mística, de la paternidad divina. Una experiencia trinitaria. Porque con la distancia de vida podemos conectar la anunciación con la experiencia mística, con lo que sucede cuando Dios envía su Espíritu Santo y el Espíritu Santo despierta en nosotros la conciencia filial. El Padre envió el Espíritu Santo sobre María, el Espíritu Santo la fecunda y nace el Verbo de Dios. El Padre envía a nosotros el Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos fecunda y nosotros nos dirigimos al Padre con lo más íntimo del Hijo, Abba. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y llenos de Jesús. Pero como dice Pablo, como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba. Entonces, la experiencia mística de la paternidad divina es una especie de reproducción espiritual mística de la encarnación. El Padre envía sobre nosotros el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, digamos, nos fecunda. Y nosotros decimos Abba, lo más íntimo de Jesús. Otro dato hay que destacar es que María se pone, esto me encanta destacarlo, María se puso en camino con prontitud, dice Lucas, hermano. Deprisa en el camino hacia la santidad. Deprisa a obedecer a Dios. Deprisa en el servicio de los hermanos. Deprisa para orar. Deprisa para ir a la misa. Y de aquí nuestra consigna. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa, aceleremos la historia, hermanos y hermanas. República Dominicana ha caminado muy lenta en su decurso histórico. Es un país en 500 años, digamos, de historia, en casi tres siglos, estamos en 1844 fue nuestra independencia, ¿verdad? Entonces, a partir de nuestra independencia está hoy también muy lento en la educación, muy lento en la economía, muy lento en la santidad. Lento, hermanos y hermanas. Entonces, démonos prisa, hay que darse prisa. Por eso hablamos en este siglo de dar un gran salto cualitativo. Démonos prisa con la adoración perpetua. No hay que tardar tanto. Te me encanta este dato de Lucas. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud, con prontitud. Hay que darse prisa, hermanos y hermanas, con prontitud, darse prisa. Y luego María entona ese cántico bellísimo, ¿verdad? El Magnífica. Esto
La visitación es toda una escena de espiritualidad. Brota la alabanza, la oración, la acción de gracia, esta efusión del Espíritu Santo, la alegría de los dos niños. Entonces démonos prisa, hermanos, hermanas, y vivamos la visitación. Vivamos la alegría, el entusiasmo, la fuerza, la vitalidad. Bien, hermanos, hermanas, les invito a leer el bellísimo texto, Lucas 1, 39 al 56, y dejémonos impregnar por esta vivencia mística, espiritual, por este encuentro de cuatro seres. Son cuatro, dos mujeres y dos niños, dos mujeres embarazadas, dos niños en el vientre de su mamá. Entonces vivamos esta escena hermosísima de dos mujeres y dos niños. ¡Wow! ¡Qué belleza, hermanos, hermanas! Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda la paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y las obras de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.